Dentro del ambiente nocturno que se vivía en la Ciudad de México, se encontraría Lobohombo. Se trataba de una discoteca tropical que abrió sus puertas con ese nombre el 27 de mayo del año 2000. Se ubicaba en la Avenida de los Insurgentes, en la colonia San Rafael. Lobohombo fue famoso por ser un centro nocturno enfocado en la ambientación de la música tropical, donde principalmente los fines de semana estaba abarrotado de gente que acudía en busca de baile y diversión. Varias personalidades del mundo del espectáculo y de la política acudían al recinto. La discoteca tenía un vestíbulo decorado como una selva, con acabados sintéticos en los techos, la puerta principal y sobre todo en la pista de baile donde relucía con las luces de la música. Noche tras noche la fiesta era notoria, hasta que la madrugada de un viernes todo cambiaría. La noche del jueves 19 de octubre del 2000, el Lobohombo estaba listo para iniciar con una noche más de fiesta. Una gran cantidad de gente había asistido al lugar. Todo transcurría con normalidad, pues parecía ser que el Lobohombo mantendría la misma esencia que en otras ocasiones. Pero nadie se imaginó lo que horas después ocurriría. Las llamas consumirían el lugar en cuestión de segundos. No habría tiempo para que las casi 200 personas que aún quedaban en el recinto pudieran salir, pues el lugar no contaba con las salidas de emergencia que recomendaba Protección Civil. Pasando las 5 de la mañana, no habría más Lobohombo. Bomberos llegarían al lugar en poco tiempo tras el aviso por parte de los vecinos de la colonia San Rafael, quienes despertaron en medio de la tragedia. Después de unas horas, peritos acudieron al lugar y determinaron que efectivamente el incendio fue causado por una falla
en el suministro eléctrico. Se mencionó mucho tiempo que los aparatos de sonido que utilizaron eran de muy mala calidad. Como consecuencia de esta tragedia, el saldo sería de 22 personas fallecidas y un total de 30 heridos. Después de lo acontecido, la Procuraduría Capitalina abriría una carpeta de investigación en contra de los dueños de la discoteca. El propietario, Alejandro Iglesias, fue responsabilizado del delito de homicidio doloso y lesiones. Además, se dijo que el Lobo Hombo ya había sido clausurado varias veces por no cumplir con los requisitos que Protección Civil argumentaba. Una serie de irregularidades, corrupción y negligencia darían por consecuencia el trágico incidente del 20 de octubre de 2000. Después de la tragedia, el entonces gobierno del Distrito Federal expropiaría el predio donde se ubicó la discoteca Lobo Hombo. Años después, en el mismo lugar, se construiría la estación de bomberos Ave Fénix, que además contaría con una escuela formativa de bomberos. El incendio en Lobo Hombo dejaría una enorme cicatriz en lo que respecta a los centros nocturnos de la Ciudad de México. Al día de hoy, los presuntos inculpados en la tragedia han librado la cárcel. Hoy, a más de 20 años de aquel acontecimiento, el incendio en la discoteca Lobo Hombo sigue en la memoria de los capitalinos, como si hubiese sido ayer.